Babdada dice: ahora dejen que esta conciencia emerja. Constantemente mantengan esta conciencia en sus mentes y intelecto, o este logro en en su mente e intelecto. Entre más esta conciencia emerge, más experimentarán la intoxicación de esto. También experimentarán felicidad y se volverán poderosos. Ustedes se han vuelto las almas más elevadas. Tienen ustedes la fe firme de que ahora son los más elevados y que se volvieron los más elevados y que ustedes constantemente serán las almas más elevadas de todas. ¿Tienen la intoxicación de esto? Si tienen la fe de que ustedes tienen, si la fe que ustedes tienen es fuerte, ustedes, madres, siempre están balanceándose en el columpio de la felicidad. Tienen gran intoxicación. ¿Cuál es la intoxicación que tienen? Que el Padre ha venido aquí para ustedes. Ustedes tienen esta intoxicación, ¿no es así? Desde la edad de cobre en adelante, todos les han hecho a ustedes madres caer. Y ese es el porqué el Padre tiene mucho amor para ustedes, madres. Y ese es el porqué el Padre ha especialmente venido para ustedes, madres. Ustedes se están volviendo felices, pero deben permanecer constantemente felices. Ahora, no es que ustedes levanten sus manos, pero cuando ustedes están viajando por tren, su intoxicación se reduce un poquito. Su intoxicación tiene que ser imperecedera y constante. Tienen la intoxicación solo a veces porque es su intoxicación eterna. Dejen que las caras de ustedes, madres, siempre sean tales que sean vistos como rosas espirituales, incluso en la distancia. La especialidad visible que a todos les gusta sobre esta universidad mundial es la de ustedes, madres. Quienes son constantemente como rosas espirituales, completamente florecidas. Y son ustedes, madres, quienes han tomado la responsabilidad de llevar a cabo una tal gran tarea. Incluso los Mahamandalashvars creen que son ustedes, madres, quienes se han vuelto los instrumentos para llevar a cabo una tal gran tarea tan fácilmente. Y es equivocado. Es dicho equivocadamente de las mujeres de que ellas no pueden trabajar juntas o que ellas se encuentran muy difícil trabajar juntas. Sin embargo, ¿quiénes son los instrumentos de aquí? Son ustedes, madres. आपकी और ही की।
जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों Om Shanti, vuélvanse llenos del tesoro de la felicidad. Tengan la fortuna de la felicidad y sean felices y alegres. Donadores, las deidades. En cada pensamiento de ustedes, almas elevadas, dejen que haya el sentimiento de beneficiar a todos, transformarles de una forma elevada y volverles independientes de ser influenciados. Las bendiciones desde el corazón y felicitaciones de felicidad para cada uno deberían ser visibles en ustedes de una forma natural, porque todos ustedes son donadores, las deidades, aquellas quienes dan. Om Shanti. Om Shanti, bienvenidos a Vyakti Parivar. Hoy es el día 21. Vuélvanse llenos del tesoro de la felicidad, tengan la fortuna de felicidad y sean felices y alegres. El tema de hoy, donadores, las deidades. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. Om Shanti. Es tan lindo cuando Baba habla que la conciencia trae intoxicación. Y la forma en que Baba está explicando hoy es que éramos deidades, somos deidades y nos estamos volviendo deidades. Tenemos estos sanskaras divinos. Somos los donadores de una forma muy natural. En la Edad de Oro éramos deidades y en el presente nos estamos volviendo deidades. Al realizar los actos de divinidad de donadores y en el futuro también seremos deidades. Debería haber intoxicación. Y yo creo que cada uno de nosotros sí siente el ser divino del ser, de nosotros mismos. Cuando somos generosos, de corazón honesto, compasión, amor. Y por supuesto queremos entonces compartir con todos. Incluso en general decimos que tenemos que compartir el mensaje, el conocimiento. Pero incluso si están compartiendo conocimiento, están compartiendo amor, sentimientos de benevolencia, de amabilidad, de muchas cualidades que son expresadas al dar el conocimiento. Y cuando Baba habla al amor, ustedes pueden sentir tanto amor de Baba. Se siente como que Él realmente quiere que
que seamos deidades. Haciéndonos deidades. En la edad de oro seremos deidades. Los donadores significa sanskaras de donadores. ¿Y qué es lo que donamos? Todo empieza con los pensamientos y los sentimientos. Generalmente creemos que es algo más externo el dar. Pero lo externo es solo una acción, pero interno, si yo soy amoroso, definitivamente quisiera cuidar, cuidando incluso nuestros propios sentimientos y los de los demás. Entonces, dejen que haya sentimientos de beneficiar. Transfórmenles de una forma elevada y de haciéndoles independientes de ser influenciados. Porque la mayoría del tiempo, cuando el alma está influenciada, entonces los pensamientos, la interacción, las actividades, todo, no es de una deidad. Me recuerdo una vez que alguien le preguntó a Daddy Gulzar que por qué después de 20 años, su pureza, la tapasya, la renunciación, el alma todavía expresa algunos de los sanskaras de ira o apego. Y Daddy Gulzar dijo, porque en ese momento no son brahmins. Entonces los sanskaras de Kaliyug, de la edad de cobre, emergen. Pero ahora tenemos que poner atención que los sanskaras de deidades emerjan. Entonces, bendiciones del corazón y felicitaciones de la felicidad porque para cada uno deberían ser visibles en ustedes de una forma natural, en uno, ¿no? Entonces, felicitaciones de felicidad para cada uno. Debería ser visible en ustedes de una forma natural. Porque todos ustedes son donadores, deidades, aquellos quienes dan. Todo el tiempo los hijos de Baba piensan cómo dar, qué dar, ¿no? Pero la necesidad más necesitada y poderosa son nuestras vibraciones. Vibraciones desde nuestra actitud. Como perdón, no guardar nada hacia nadie. Ilimitado. Muchas, muchas buenas cualidades deberían emerger. De forma que las cualidades, especialmente de la edad de cobre y hierro, no emerjan. Cuando las virtudes y las cualidades de la edad de oro deberían emerger. Entonces es muy hermoso. Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Shanti Shanti. Om Shanti. How are you doing? ¿Cómo estás? What you think? ¿Qué piensas tú? ¿Te ves bien? Dice Sherin. Continued health. Veo que Should do. continúas con buena salud. Uno tiene que estar bien, dice Didi.
Estamos muy emocionados de verte mañana. Tengo un par de... Pensé sobre la murli del domingo. Pienso que era muy profunda, la murli abierta. Y algunas de las prácticas que Baba nos pidió de hacer. Entonces quería preguntarte, ¿cómo hiciste algunas de estas prácticas? Primera pregunta es, cuando Baba se mantiene hablando de acumular, de guardar con el poder del pensamiento, ¿podrías explicar esto un poquito más para nosotros? Baba dijo que todos los poderes están en el pensamiento. Si hay una situación donde uno necesita tolerar y de repente uno tolera naturalmente, no con dificultad, pero está bien tolerar, eso es acumulación. Significa que la próxima vez que la misma situación o una similar emerja, será fácil tolerar. Y entre más acumulación haya ahí, es como que no tienes que tolerar. Es muy, muy natural. O cuando hay el hábito viejo, algo sucedió, yo lo fundo. No permito entrar, no me permito entrar en detalles sin más información. Entonces, cuando uno lo usa, cuando uno usa el poder, eso es acumulado. De la forma Lokic es diferente. Cuando usa la riqueza o cualquier cosa, se reduce. Pero aquí incrementa. Entonces, lo que tenemos que hacer, cualquier poder, es como tomar vitaminas para el cuerpo. Usando estos poderes es como la fuerza para el alma. Cualquier poder, ya sea, digamos, el poder de la paz. Ahora hay una situación adversa. Lo que sea que sucede, uno permanece pacífico. Entonces estoy acumulando. ¿Se entiende? Sí, dice Sherin. Entre más lo usas, más se acumula. Solo con la acción o el acto de acumular, al acto de hacerlo, uno acumula. Y dice Didi, porque ahora nos estamos volviendo personificaciones de tolerancia y aparece en tu forma. Entonces decimos personificación. Así es como, y por eso... En cualquier situación, cuando viene, inmediatamente deberíamos pensar qué poder debo usar y usar ese poder. Pasas por la situación, pasas por esa situación de una forma entonces muy natural, pero también ganas porque estás acumulando ese poder. El porcentaje se ha incrementado. Lo que me gusta es que Baba dice... Todos los poderes están en la mente. Lo que significa es que cada pensamiento debería ser poderoso. Nuestro cada pensamiento debería ser elevado, porque hay muchos poderes dentro de ese pensamiento. Entonces, cuando una semilla es sembrada y es de muy buena calidad, entonces los frutos que van a salir van a ser muy dulces, de esa misma buena calidad, de buen tamaño. Entonces, cuando el pensamiento es poderoso, digamos el poder de la pureza, y el pensamiento es muy puro, entonces hay mucha capacidad. Cuando uno ve eso, ve que habría mucho fruto. Igualmente sería así nuestro pensamiento y nuestras vibraciones. Tiene mucha capacidad que se acumula. Una de las cosas que Baba estaba diciendo en la Murli del domingo era sobre la concentración. Y es siempre muy interesante para mí
encontrar diferentes métodos de concentración. Y una de las cosas que él dijo en la Murli es que si tienes buenos sentimientos y puros, puede uno concentrarse en la mente. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Recientemente, yo he estado pensando mucho lo que Baba dijo. Si tu pensamiento es de buenos deseos, entonces serás capaz de poder dar buenos deseos a los demás. Entonces, ¿qué significa? Que mi reflexión, mi contemplación, mi rumiar, es como que la calidad de mis pensamientos es de buenos deseos todo el tiempo. Y entonces yo completo, lleno, como en un sentido de bendición. Cuando yo tengo buenos deseos para ti, va a funcionar. Entonces es muy interesante ver que cuando has estado contemplando todo el tiempo sobre el conocimiento, sobre cualquier buen pensamiento, cuando estás contemplando y dices a alguien cualquier tipo de buenos deseos, ellos van a experimentarlo prácticamente de esa alma. Todos dicen que dan buenos deseos, pero no siempre funciona. Algunos lo dicen y uno sabe que no va a funcionar. Entonces, ¿qué es? La diferencia es entre cuánto esa alma ha estado contemplando de una forma pura, de una forma espiritual. Y esa contemplación, Baba le llama Shubh Chintan. Shubh Chintan te ayuda a obtener el Shubh Chintan. Es muy bueno cuando uno está constantemente pensando en buenos deseos para todos. No es que uno dice y va a funcionar. Eso fue muy poderoso. Entonces, a la práctica que he estado haciendo, diciendo, ok, lo que sea que he escuchado, voy a tener muy buenos deseos para esa alma. Y siento que va a funcionar. Yo lo he visto funcionar, Didi, dice Shirin, cuando tienes buenos deseos para el alma. Hay muchos ejemplos. Y una de las cosas que Baba estaba diciendo en la Murli del domingo es sobre el experimento de los científicos. Ellos están dando solamente respeto cuando hacen experimentos. Entonces él nos decía que experimentáramos. Entonces, ¿de qué deberíamos experimentar? Baba dice, mantente en tu autorrespeto o quédate en el recuerdo de Baba. Cualquier tipo de práctica que tomemos, cuando venga cualquier situación, aunque sea adversa, no vas a sentir el impacto de eso. Vas a encontrar que para ti no es nada, no te afecta de ninguna forma, porque el poder es de la fuerza interna, está incrementándose todo el tiempo. Todo, aunque sea negativo, no se va a sentir, no va a haber influencia de eso. Entonces, ese es el experimento, que yo mantenga el estado, que yo mantenga los pensamientos, y el resultado siempre es bueno, entonces. La transformación en otros. Yo siento que cuando estamos muy internamente en silencio, la concentración es en silencio. Cuando estás en silencio, observas el drama. Vamos a ver qué pasa. No tienes ningún pensamiento inútil, sino que tienes pensamientos elevados y puros. Y luego dices, ok, esto es drama. Veamos el drama. Y observas el drama. Y luego todo funciona bien. Esa es la experiencia. Entonces estás experimentando en observador desapegado o estás experimentando en solamente observar el drama. Entonces cualquier único pensamiento que tomes y lo que sea bajo circunstancias, mantienes ese pensamiento. Tu estado de mente, tu estado de la mente va a ser el resultado de esa práctica. That's beautiful, actually.
Eso es hermoso, de hecho, dice Shireen. Yo también hice muchos experimentos cuando estaba trabajando y una de las cosas era trabajar en asumir algo. Cuando piensas que algo es verdad, estaba pensando en la Murli del domingo que tienes que tomar con fe, como que tú eres el más elevado, que ustedes son los más elevados y tienes que tomarlo en fe porque Baba dice eso. Cuando estabas creciendo en la vida Brahmin, ¿cuándo empezaste a sentir esto? Que lo que sea que Baba está diciendo es verdad porque, y aplica a mí. Didi se ríe, dice, yo creo 100% lo que Baba dice. Y el punto de que son los más elevados es porque tienen todos los logros. Entonces empiezas a ver en tu propia vida y todo a tu alrededor. Todos son logros. Entonces te conectas con todos esos logros más elevados y definitivamente estás pensando, tu pensamiento es el más elevado y eso se vuelve tu intoxicación. Y basado en eso, ves los resultados. Eso es maravilloso, dice Shereen. Y de la señal Abiad que se leyó hoy, Baba estaba hablando sobre salvar a la gente de ser influenciada. ¿Cuáles son las influencias, tú crees, hoy en día? ¿Qué ves que serían nuestras influencias que nos están alejando de Baba? Las influencias muy fuertes son nuestros propios sanskaras. Es la compañía. Si permitimos lo ordinario inútil en pensamientos, palabras y acciones. Pero también cualquier sanskara que tengas, digamos que tengas el sanskara de la envidia, puede ser algo muy sutil. Vas a estar sutilmente influenciado por esa cosa, ya sea viendo a las cosas materiales, va a emerger esa codicia. Entonces, sabemos que hay esa influencia y depende en los libros que estás leyendo, en lo que estás viendo, lo que sea que haces a través de tus órganos, de los sentidos. Cada órgano se vuelve como una especie de una gran influencia en el alma. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso. Especialmente muchas veces cuando tienes que decidir algo y el poder de discernir se influencia. Y pensamos, ah, es que esta persona lo que está diciendo es verdad y no el otro. Entonces eso es una influencia también. Ambos tienen una forma de ver y de una forma ambos están en lo correcto, ¿no? Entonces hay muchas influencias. Escuchar es una gran influencia. Tienes que ser muy cuidadoso. Muchas almas vienen y hablan, me hablan que esta es la influencia que yo tengo. Y yo digo, ok, baja, quédate bajo la tienda de protección de Baba y esa es la única forma de permanecer sin influencias. Nuestros drishti debería, nuestros pensamientos también deberían ayudar a esa alma. Sí, dice Shereen, una de las cosas que siento sobre las influencias es que incluso la compañía Brahmin puede ser una influencia no tan buena, tal vez no es negativa, pero puede ser no muy buena. Por ejemplo, si yo decido, ah, yo quiero levantarme el hambre vela y otro Brahmin y dice, ah, no es necesario, eso también te influencia. Sí, dice Mohini y Didi. Incluso cuando alguien dice algo de otra persona, eso también es una gran influencia. Es que gastamos tanto, entonces no lo pongas en la caja de Baba. Eso es otra gran influencia.
Entonces tengo que estar con baba de un estado elevado, con pensamientos elevados. Y así nos mantendremos avanzando y no serás influenciado por lo que los demás están pasando. Puede ser por sus debilidades, por el saldamiento de alguna cuenta kármica, por cualquier razón que ellos pasan. Entonces, ¿por qué debería yo pensar de una forma similar? Porque nuestras cuentas kármicas son completamente diferentes. De hecho, debería ser elevado. Una última pregunta, dice Sherin. ¿Qué tomaste tú de la Murli del domingo? Básicamente el poder del pensamiento. Todos los pensamientos están en el pensamiento de poder, en el poder del pensamiento. Entonces realmente estoy pensando que entre más acumulamos el pensamiento y nos mantengamos acumulando y no tener pensamientos inútiles, pero acumular donde cada pensamiento sea poderoso. Muy bonito, dice Sherin. Muchísimas gracias. Om Shanti. फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक मैं तो ऊपर से आया Yo था. he venido desde el cuarto de Baba. Baba estaba acostado y yo me había despedido de él. Mi cuarto estaba un poquito lejos de allí y no tenía ni siquiera el pensamiento de que Baba vendría. Y estaba sorprendido de lo que estaba viendo. Es de verdad que yo estoy viendo lo que estoy viendo con mis ojos físicos. Tan pronto como Baba entró en el cuarto, él dijo, hijo, hijo, bache, bache. Y empezó a llorar y estaba perdido en ese amor. Ese incidente me hizo confirmar incluso más cómo tener yoga. Si de verdad tienes verdadero amor para alguien y le recuerdas con verdadero corazón, puede alcanzar sin ni siquiera un telegrama. Puedes haberlo experimentado, que si recuerdas con amor, si recuerdas con amor, no necesitas ni mandarse telegramas o llamar. No mandas mensajes, pero este mensaje definitivamente alcanza a la persona. Y si no te gusta a alguien, eso también alcanza la mente de esa persona. O si recuerdas a alguien con amor, eso toca la mente de la persona. Él puede ser que no diga nada, pero internamente tú sabrás que esa persona te ama. Entonces era el tiempo para ir a dormir y luego, mientras empecé a analizarlo, mientras estaba recordando a Baba, perdido en su amor, le estaba alcanzando a él más allá de los límites del tiempo y la distancia, y Baba vino desde allá. El clímax de mi recuerdo estaba también incrementando y Baba también vino. Y yo pensé que si yo recuerdo al alma suprema con tal amor intenso como un pequeñito como el hijo de una vaquita, se me olvidó el nombre. Yo he visto cómo el vaquero trae a la vaquita después de tomarla de la jungla para el zacate y cuando ella regresa, ella está feliz de ver a su madre vaca, de tal medida que entonces la vaquita hasta jala la cuerda. Mi madre ha venido. Incluso el animal tiene tanto amor.
todos tienen este amor, pero ese amor se ha tomado, se ha ido por la lujuria. Si liberamos a la gente de esas cosas y ellos se ven uno al otro y sonríen con amor y el mundo entero, entonces se transformará. Nuestro amor se ha bajado a un nivel de roca, desde ser diamantes, se ha cubierto con el polvo. Entonces me doy cuenta que ¿qué es este yoga? Te mantienes absorto en su amor y te das cuenta que nuestra relación con él, o cuál es nuestra relación con él, qué es lo que él nos da. Es el estado elevado, es el yoga. Me di cuenta que nuestras almas están cubiertas con óxido, así como algo que está oxidado y removemos ese óxido con queroseno o alguna otra cosa. Similarmente, estos vicios han cubierto el alma y no y pueden ser removidos solo al amar al alma suprema. Solo él puede removerlo. Y una vez que le reconoces, ámale. ¿Qué dicen los santos y devotos? ¿Qué decía Mira? Solo Girdal Gopal me pertenece y nadie más. Entonces, entregarse a él, al alma suprema, no significa que te entregas todo a él y te sientas en una institución. Entregarse significa entregar todo a él mentalmente, volverse un depositario y avanzar. Entonces, cuando alcanzas este estado, eso es llamado yoga. Si nuestras vidas se vuelven así, nos volveríamos muy afortunados. En resumen, me gustaría decir que día a día tu amor por él puede incrementar, tu pureza incrementa y puedes alcanzar el fruto de la pureza, del yoga y con esos buenos deseos y sentimientos puros terminaré la sesión de hoy. De fortuna y bendiciones. Murli Abhyak, del 30 de mayo del 73. Edad de confluencia Purushottam, edad Purushottam. ¿Se consideran ustedes a sí mismos como siendo Mahavir del ejército Pándava? Ser un Mahavir significa considerarse a sí mismo como poderoso. Entonces, ¿se consideran a sí mismos poderosos? Se han vuelto aquellos quienes dan poder a las almas débiles, quienes vienen enfrente de ustedes. O todavía están llenándose a sí mismos con poder. ¿Son ustedes los donadores o aquellos quienes todavía están tomando? ¿Han logrado la herencia de todos los poderes o todavía tienen que lograrla? ¿Es todavía el tiempo para lograr esto para sí mismos o el tiempo para inspirar a los demás a que lo obtengan? ¿Es esta la época para esto? Para tomar el esfuerzo de los demás a fin de que ustedes logren grandeza. Si hacia el final ustedes continúan tomando cualquier tipo de servicio de cualquier forma de los demás, entonces ¿cuándo darían el retorno de ese servicio en el futuro? ¿Es el futuro el tiempo para experimentar su recompensa o el tiempo para dar el fruto de retorno?
Al mantener todas estas cosas en el intelecto, revísense a sí mismos. ¿Cuál será su papel final y cuál será su futuro? Cuando se vuelvan un donador, quien dona todas las almas a los tesoros recibidos del Padre en este momento, cuando den a las almas desesperadas y sedientas de la donación de la vida a través de sus propios poderes, cuando se vuelven un donador de bendiciones a través de las bendiciones que han recibido y traigan a estas almas cercanas al Padre y en una relación con el Padre, solo entonces los sanskaras de ser un donador aquí les capacitarán a alcanzar el estatus real, o sea, solo entonces se llenarán a sí mismos con los sanskaras de ser un donador para los futuros 21 nacimientos. ¿Y por qué es esta edad de la confluencia llamada la edad de la confluencia más auspiciosa o la edad más elevada? Porque es en este momento que el alma se llena como una especie de grabación con todo tipo de grandeza de cada religión, reino, sanskaras elevados, relaciones elevadas y virtudes elevadas. Ustedes están llenos con los sanskaras de ambos, los estados ascendiente y descendiente de los 84 nacimientos en este momento. Ahora es el tiempo para grabarlo todo. Continuará. Om Shanti. Of the treasure of happiness. Vuélvanse llenos del tesoro de la felicidad. Tengan la fortuna de la felicidad. Y sean felices y alegres. Donadores, las deidades. En cada pensamiento de ustedes, almas elevadas, dejen que haya el sentimiento de beneficiar a todos, transformándoles de una forma elevada y de hacerles independientes de ser influenciados. Las bendiciones del corazón y felicitaciones de felicidad para cada uno deberían ser visibles en ustedes de una forma natural. Porque todos ustedes son donadores, las deidades, aquellos quienes donan. Data Arthart Devata Aap Srishtha Atmao Ke Har Sankalp Mein Sarva Ke Kalyan Ki Srishtha Parivartan Ki Vashibhut Se Svatantra Banane Ki Dil Ki Duaye वा खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे क्योंकि आप सभी दाता अर्थार्थ देवता हो देने वाले हो।